In a region as rich in cultural and biological diversity as the Americas, the IAI provides the mechanisms to foster regional cooperation and develop innovative transdisciplinary scientific projects and initiatives. Me satisface mucho que a los 30 años de esos episodios se hayan acordado de mí para, bueno, recordar este principio de esta plantita que la fueron regando los otros participantes y que creo que hoy es una realidad importante. Creo que enseguida hubo un eco, porque en los dirigentes que realmente son dirigentes, o éramos en ese momento, cualquier persona medianamente o educada o atenta tenía que saber que este era un tema. Y entonces hubo respuesta. Hay algunos temas que a veces uno tiene que trabajarlos mucho. Este hubo una respuesta. Ahora, como decíamos al principio, de decir que bien, el cambio climático, hay que preocuparse, a bajarlo a las decisiones, bajarlo a tierra, ahí es donde a veces los gobiernos encuentran dificultades, porque, como decíamos también, esto implica sacrificios, implica cambiar consumos, implica cambiar maneras de vivir, implica cuidar. Y entonces, en aquel momento, Estados Unidos, bajo la presidencia del presidente Bush, largaron en la iniciativa de las Américas y propuso crear un instituto interamericano para la investigación del cambio global. Me pidió que lo ayudara en eso y allá fui. Yo no estaba para nada en este tema, más que estudiándolo por ser agrónomo y vivir del campo, y en el campo. Y fui a Puerto Rico, donde era la primera reunión. Entendiendo que el cambio de clima y la atmósfera y los mares son de toda la humanidad, tuvimos o tratamos de tener un contacto con las corrientes más avanzadas, políticas y de organismos internacionales que se estaban ocupando de ese tema. De ahí nace nuestra convocatoria en el año 92, a que se hiciera la reunión de las demás naciones y se suscribió el acuerdo que dio nacimiento a la oficina, al instituto, acá en nuestro país. Lo que ha ido cambiando el medio ambiente y el clima ha llevado a que los científicos hoy en día tengamos variedades de pastos o de plantas o de árboles que se adaptan a este medio, no aquel que tuvimos hace 50 años. Los que somos viejos vimos en un Uruguay que tenía un clima completamente distinto al que tenemos hoy. Hace 50 años, cuando estas cosas pasaban, no sabíamos ni por qué. Hace 30 años, cuando empezó a trabajar el IAI, felizmente, la investigación fue muy, muy rápido, muy fuerte por el interés de los países, y se dijeron que estas cosas catastróficas que pasan climáticamente hoy iban a pasar. Pero si las cosas no se dicen en el buen momento y en el lugar apropiado, la gente no lo cree.